Bueno, buenos días. Mi nombre es Julieta Torres y vamos a ver el día de hoy la clase de isquemia arterial aguda de miembros inferiores. Como primera instancia, es muy importante la definición de isquemia aguda, ¿sí? Ya que vamos a ver más adelante que es muy importante diferenciarla de la crónica y para eso tenemos que tener muy claro que la isquemia arterial aguda es la disminución súbita de la perfusión que causa una potencial amenaza en la viabilidad del miembro afectado, y esto es de menos de 2 semanas de evolución, ¿sí? Hasta 14 días. Si es más, ya se considera crónica, ¿sí? Esta enfermedad se asocia a una alta tasa de amputación del 25% y una mortalidad del 10 al 20% durante la instancia hospitalaria. El diagnóstico precoz y el tratamiento es fundamental porque mientras más rápido se haga el tratamiento y la reperfusión de ese miembro, mayor será la sobrevida y menor será la probabilidad de perder o, el miembro afectado y terminar en amputación, ¿sí? Algo sumamente importante es diferenciar la isquemia crítica. Esta es por ahí la confusión que suele aparecer siempre. La isquemia crítica es una condición crónica, es la isquemia arterial de los miembros inferiores en una evolución ya severa donde hay dolor en reposo, dolor nocturno o lesiones de gangrena o úlceras isquémicas, pero es una condición crónica, por lo tanto el tratamiento y la evolución es distinta. Esta es la principal que tenemos que diferenciar. Bien, la etiología de la isquemia arterial aguda la podemos clasificar en tres principales causas. La más frecuente es la trombosis aguda de una arteria o también puede ser en bypass, en pacientes que tienen ya enfermedad periférica y ya habían recibido un tratamiento quirúrgico. La embolia cardíaca o desde otro territorio arterial enfermo, o la disección o traumatismo. El mecanismo que tiene mayor incidencia es la trombosis y es generalmente sobre territorios previamente afectados por aterosclerosis, ¿sí? También puede ocurrir en arterias que tienen aneurisma, por ejemplo, a nivel popliteo es lo más frecuente, o sobre bypass, como habíamos dicho, ya sean sintéticos o de vena autóloga. En pacientes que tienen, por ejemplo, fibrilación auricular, infarto con disfunción ventricular, que pueden hacer trombos intracavitarios o válvulas protésicas mecánicas que no están bien anticoagulados, se debe sospechar ante una isquemia arterial aguda que la causa es embólica. Y en forma menos frecuente, sobre arterias sanas, hay pacientes que presentan condiciones protrombóticas, como es el antifosfolipídico, la trombocitopenia inducida por heparina, pero es de las causas menos frecuentes. La principal, como dijimos, la trombosis, y sobre pacientes que ya tienen enfermedad aterosclerótica en las arterias de los miembros. El cuadro clínico. Importante, como dijimos, conocer el tiempo exacto donde empiezan los síntomas, cómo aparecen, qué intensidad tienen, cómo fue evolucionando desde la aparición hasta el momento de la consulta. Y el cuadro clínico se caracteriza por las 5P, que son 5P en inglés, así que no es lo que nos sirve a nosotros, pero principalmente dolor, ausencia de pulsos, palidez, parestesia y parálisis. Cuando ya tenemos parálisis, el pronóstico es muy malo, ¿sí? Ahora vamos a ver, pero el daño ya probablemente es irreversible. Acá tenemos ejemplos. Bien, algo a tener en cuenta es que la palpación de los pulsos no siempre excluye que haya isquemia arterial aguda. Podemos tener pacientes que tienen todo el resto de los síntomas y tienen pulsos, ya sea por circulación colateral, porque las arterias repermeabilizan. Pero no hay que descartar el diagnóstico si encontramos pulsos. Hay otra forma de clasificar la isquemia arterial de miembros inferiores y se basa en si hay déficit motor y sensitivo, es decir, el daño neurológico que tiene ya ese miembro,
Y después la señal Doppler, haciendo un eco Doppler, la señal arterial y venosa si están presentes o ausentes. Y ahí podemos clasificar en un miembro viable sin amenaza, un amenazado y un irreversible o sin vitalidad. La categoría 1 sería sin amenaza, donde no hay alteraciones ni sensitivas ni motoras, no hay debilidad muscular. Y a nivel de la señal Doppler están presentes la arterial y la venosa. La amenaza se puede dividir en 2A y 2B. Una es una amenaza incipiente, que si se trata rápidamente puede ser recuperada, que apenas tiene déficits sensitivos, principalmente a nivel de los dedos, no está afectada a nivel motor. Y habitualmente tienen las dos señales Doppler, arterial y venosa. Y la 2B, que es una amenaza inminente, que si no se trata de urgencia, se va a perder la vitalidad de ese miembro. En general, la sensibilidad se ve afectada más allá de los dedos y empieza a haber debilidad muscular, de leve a moderada. La señal venosa está presente, pero la arterial puede estar presente, pero también puede estar ausente. Y el peor de los casos, que es la categoría 3, que ya el miembro no es viable. Se perdió tanto la señal arterial como venosa, hay parálisis, hay rigidez y hay anestesia ya del miembro. Si ese daño ya es irreversible. Esto, si bien salvo por el Doppler, es bastante de una evaluación clínica, entonces es muy importante cómo revisamos el paciente en el examen físico, porque prácticamente nos determina el diagnóstico y qué tan rápido tenemos que actuar con ese paciente. Si ya llega un paciente que vemos que está paralizado, frío, sin pulso, que no lo siente el miembro, ya sabemos que probablemente va a amputación y no tenemos que prolongar el tiempo de diagnóstico. Bien. Tratamiento. Como primera instancia, si nosotros vamos a revisar el paciente, vemos estas características, determinamos el tiempo, determinamos que es una isquemia arterial aguda, lo tenemos que internar. Y lo tenemos que internar en un lugar donde se pueda hacer tratamiento y donde se pueda hacer diagnóstico. Si nosotros estamos en un lugar donde no tenemos esas herramientas, tenemos que derivarlo a un lugar que las tenga de manera inmediata. Entonces, internación y anticoagulación. Siempre y cuando obviamente no haya contraindicaciones para ella, pero cuanto más temprano empiece a anticoagularse, menos riesgo tenemos de que se termine en amputación y en muerte también. Ahora vamos a ver por qué estos pacientes tienen riesgo también de muerte. Bien, acá vemos las indicaciones, estas son de la SAC, donde dice, todos los pacientes con isquemia arterial aguda de miembros inferiores deben recibir heparina en el momento del diagnóstico, 1B. En caso de no contar con los medios de diagnóstico y tratamiento, el paciente debe ser derivado de forma inmediata. Y esta última indicación, que ahora la vamos a ver más en detalle cuando veamos las complicaciones, en caso de pacientes que tengan isquemia arterial aguda, ingresen con un fallo renal agudo, a veces es necesario hacer diálisis de urgencia antes para disminuir el riesgo a que tengan estos pacientes de reperfusión, hipopotasemia, acidosis y muerte. A veces ya se tiene que priorizar lo clínico y sistémico que el miembro inferior, pero esto lo vamos a ver más en detalle más adelante. Bien, dijimos la internación, la anticoagulación, importante la hidratación, ya que estos pacientes empiezan a hacer isquemia y necrosis de los músculos, rabdomiólisis, aumenta la mioglobina, eso favorece al fallo renal, a la necrosis tubular aguda. Entonces, para disminuir ese riesgo, es importante hidratarlos bien. En caso que sospechemos o que no sepamos la causa, como dijimos, la causa más frecuente es la trombosis sobre enfermedad aterosclerótica de base, es importante hacer carga de aspirina. La anticoagulación podemos usar enoxaparina, 1 mg/kg cada 12 horas. También obviamente está descrita la heparina sódica en bolo y luego en infusión continua, que esto es más difícil de hacer por los controles de KPTT que se deben tener. Alcalinizar la orina en presencia de mioglobulinuria
y analgesia. El nivel de urgencia y elección de la estrategia terapéutica va a depender de la clínica, del paciente, sobre todo si ya hay deficiencia neurológica y la causa, no es lo mismo que sea trombótica que sea embólica, ¿sí? Como decíamos, una extremidad que tiene daño irreversible puede requerir amputación primaria antes de que genere un deterioro clínico. No hay nada que nos tiene que retrasar porque si nosotros decimos, bueno, el paciente tiene una lesión que ya no es viable, bueno, después lo amputamos. No, eso genera todo un daño sistémico que ahora lo vamos a ver, que se llama síndrome de reperfusión. Bueno, no, en este caso, lo que decíamos, la misma necrosis, la rabdomiólisis y demás genera daño sistémico. En otros casos, la revascularización se hace tempranamente para que la amputación sea parcial, para disminuir la parte que debe ser amputada y es mandatoria hacer imágenes de forma urgente, ¿sí? Que la evaluación, por eso decimos que tenemos que estar en un centro donde tenga las herramientas para hacer diagnóstico de forma rápida. Dentro de estas pruebas diagnósticas, que más se utiliza es el eco Doppler y la arteriografía con sustracción digital. El eco Doppler detecta la presencia o ausencia de flujo, tanto venoso o arterial, y ahí podemos clasificar los pacientes en qué estadio están, y también puede determinar en algunas ocasiones cuál es el punto de oclusión. La arteriografía con sustracción digital es el método de elección porque claramente nos deja visualizar la oclusión, si tiene otras lesiones, nos da referencia para revascularizar, si el paciente se tiene que resolver con un tratamiento quirúrgico, cómo lo haríamos, a qué nivel. Dado a veces la emergencia de este cuadro, la arteriografía puede realizarse sin hacerse un ecodoppler previo. Eso lo vamos evaluando, depende de cómo vemos el paciente y cómo vemos qué urge, ¿no? En caso, algo a destacar, que un poco ya lo habíamos visto en la clase de ayer, en caso de pacientes que tienen insuficiencia renal grave, se puede reemplazar la arteriografía por angiotac. Hay que tener en cuenta el tema de la angioresonancia que utiliza gadolinio. En pacientes que se hacen hemodiálisis, aumenta muchísimo el riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica, por lo tanto, también está contraindicado en estos pacientes. En ese caso, se elegiría la angiotac. Y en algunos casos en los cuales la embolia es claramente de origen cardíaco, pacientes que tienen FA o que sabemos que tienen una válvula mecánica, que no estaban anticoagulados y demás, que tienen arterias normales, se puede realizar una embolectomía quirúrgica sin arteriografía. Si nosotros vemos la causa, vemos con ecodoppler dónde está la lesión, ir a hacer el tratamiento inmediato. En caso de déficit neurológico, hay que revascularizarlo urgente, salvo que ya veamos que no es viable, ¿no? Como dijimos, las pruebas diagnósticas nunca deben retrasar el diagnóstico del tratamiento. Esto resume en lo que hablamos recién. Hicimos el diagnóstico clínico, empezamos la heparina, buscamos hacer un diagnóstico con imagen y ahí evaluamos los estadios. Juntamos la clínica con lo que vemos, por ejemplo, en el Doppler, ¿sí? Tenemos los cuatro estadios. El estadio 1 nos da un poquito más de tiempo porque no tiene amenaza inmediata. Entonces podemos hacer la prueba de imagen y ahí evaluar cómo le vamos a revascularizar. Lo mismo más o menos en el estadio 2A, pero ya en el estadio 2B es urgente la revascularización. Si tenemos la posibilidad de hacer la imagen, hay que hacerla urgente y tratarlo. Y en el estadio 3 ya los daños son irreversibles, o sea que hay que amputarlo. También, como dijimos, de una manera urgente y rápida, porque esto puede generar alteraciones sistémicas. Bien, tratamiento de reperfusión. Ya vimos las medidas generales, ahora vamos a ver cómo lo reperfundimos. La elección de la estrategia de reperfusión es fundamental para reducir el riesgo de amputación y la mortalidad. Algo a tener en cuenta es que en este caso, en esta patología, la trombólisis sistémica no se usa, ¿sí? No es una opción de tratamiento, ¿sí? Ahora vamos a ver que sí la intraarterial, pero no la sistémica.
Entre las opciones de reperfusión está la revascularización endovascular con trombolíticos intraarteriales, angioplastia con balón o colocación de stent si metemos lesiones focales, la trombectomía mecánica percutánea de Fogarty, que es lo que vemos acá en la imagen, donde ya es un tratamiento quirúrgico porque requiere una rafia, ¿no? Y la apertura de la arteria, donde se pasa una cuerda. Acá tenemos el trombo, se pasa la cuerda, se infla en balón y se retira el trombo. Y la revascularización quirúrgica ya con bypass. Lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a esto es que no hay recomendaciones tan claras o tan determinantes de que en qué ocasión se hace cada tratamiento. Eso se evalúa mucho, depende del paciente, con los cirujanos, con los hemodinamistas, depende si las lesiones son focales, si son muy extensas, ¿sí? Bien, dentro de las recomendaciones, como dijimos, está indicada la revascularización urgente en la isquemia arterial aguda con un miembro viable, 1A. En casos en los cuales el miembro no presenta vitalidad, no se debe intentar ninguna estrategia de reperfusión. Se debe proceder inmediatamente a la amputación del miembro y esta es una emergencia clínico-quirúrgica, como decíamos, por el impacto que puede tener a nivel sistémico. Ya nuestra prioridad es la salud del paciente en general y ya el miembro pasa a ser a un segundo plano. Y no está recomendada, como dijimos, la utilización de trombolíticos sistémicos en la isquemia arterial aguda. Bien, tratamiento de reperfusión. Como dijimos, no existen pautas absolutas para determinar cuándo es mejor un tratamiento quirúrgico o endovascular. Si bien se han hecho estudios sobre esto, uno de los estudios es el STYLE, que incluyó pacientes hasta 6 meses con isquemia, o sea, ya pasados de lo que es una isquemia arterial aguda, ¿no? Dentro de ellos veíamos que pacientes que tenían el cuadro hace más de 14 días, o sea que ya no considerábamos aguda, se mostraban más beneficiosos de un tratamiento quirúrgico. Pero aquellos que tenían menos de 14 días, la evolución endovascular fue mejor. Pero ¿qué pasó con este estudio? Los resultados no eran extrapolables a todos los pacientes con isquemia arterial aguda porque los pacientes de la selección de estos estudios por ahí no tenían ciertas características de todos los estadios clínicos. Eran pacientes que estaban en estadios iniciales, ¿sí? Principalmente eran aquellos que estaban en estadio 1 o 2A, entonces no lo podemos generalizar. Sí, algo que se vio era que sí uno podía orientarse según el estadio, no tanto los días de evolución, sino que aquellos pacientes que tenían una instalación súbita y amenaza de la vitalidad del miembro inmediata, como sería un estadio 2B, era preferible un tratamiento quirúrgico, ya que los trombolíticos intraarteriales demoraban más tiempo, de 12 a 24 horas, en hacer una reperfusión efectiva. Y aquellos pacientes que la vitalidad no estaba amenazada, o sea, categoría 1 o 2A, eran mejor los trombolíticos, ya que producen una reperfusión gradual de baja presión más lenta y eso generaba menos riesgo de síndrome de reperfusión. Igualmente, es muy particular y hay que evaluar cada paciente porque un paciente que tiene una lesión, una oclusión de la arteria en una zona, pero tiene todo el resto de las arterias de los miembros inferiores enfermas o son lesiones muy segmentarias, tampoco se va a beneficiar de un tratamiento tan puntual local si se tiene que hacer probablemente una cirugía bypass. En caso de oclusiones embólicas, la embolectomía es el tratamiento de elección, ¿sí? Obviamente, si se puede localizar claramente dónde está el foco embólico, ¿no? Y poder retirar el embolo. Esto es un resumen más o menos de lo que hablamos. Si sospechamos que tiene isquemia arterial aguda por la 5P, empezamos a anticoagular. Tenemos que estar en un centro donde tenga la capacidad de hacer diagnóstico y tratamiento. Si no, lo derivamos. En primera instancia, hacer un Doppler arterial y venoso y ver qué clasificación clínica nos encontramos, si tienen señal arterial y venosa o no, si está viable, si no está viable, si en estadio 3 va a amputación, y si no,
se tienen que evaluar, hacer la arteriografía, si no sospechamos causa embólica. Si sospechamos causa embólica y determinamos lo que hicieron a nivel del Doppler, se puede hacer la embolectomía. Si no, la arteriografía y ahí ver qué es mejor, si podemos hacer un tratamiento endovascular o si el paciente tiene que ir a cirugía. Bien, vamos a ver casos especiales. Este sería, como habíamos dicho, hay pacientes que pueden tener una isquemia arterial aguda que ya tienen isquemia arterial crónica y que ya han sido tratados con cirugía bypass. Los bypass pueden ser, como sabemos, venosos o protésicos, ¿sí? En general, el tratamiento de un bypass trombosado es la trombectomía, ya que suele ser un procedimiento sencillo porque la causa más frecuente de la oclusión de un bypass es la hiperplasia de la íntima en la zona distal de la anastomosis, es decir, en la prótesis o vena autóloga, en esa región distal o en la parte inmediatamente distal de la arteria nativa, pero después de la prótesis. Es en la zona que por el tipo de flujo suele ser la que se trombosa más frecuentemente. Entonces, en general, se va a buscar a esa zona el trombo y se puede tratar de hacer una plástica de esa arteria y de ese bypass y colocar parche y si no se puede y no se logra la permeabilidad, reconstruir el bypass. La oclusión de un puente o un bypass en menos de 14 días de que se hizo o más de un año, en general se identifican como un predictor de éxito terapéutico. Aquellos pacientes que pasaron los 14 días, o sea, entre los 14 días y el año, o que son diabéticos, tabaquistas, o que tienen puentes protésicos y no de vena, tienen mayor riesgo a fracaso terapéutico. Bien, otro caso es el manejo de los aneurismas, generalmente popliteos trombosados, ¿sí? Estos tienen una gran carga trombótica, entonces la opción de hacerle trombolíticos intraarteriales es una mala opción, porque aumenta mucho el riesgo al compromiso distal del miembro, ¿sí? En general, lo que se sugiere, bueno, es estudiarlo con arteriografía o angiorresonancia y determinar si hay permeabilidad en los vasos infrapatelares. Si se encuentra permeable, la resolución quirúrgica es la ideal y se hace también un bypass o un puente arterial. Y si no se visualizan los lechos, ahí sí se pueden hacer trombolíticos locales porque ya si hay émbolos distales no nos van a cambiar la permeabilidad de esos vasos. Acá en esta imagen podemos ver por angiorresonancia cómo están los aneurismas a nivel popliteos y acá por arteriografía. Bien, ahora vamos a hablar de las complicaciones de la reperfusión. A esas las podemos dividir en tres: a las que están relacionadas con la intervención quirúrgica, a las que están relacionadas con la reperfusión y a las secundarias a la causa principal, es decir, la embolización o la retrombosis de la lesión. Las complicaciones quirúrgicas relacionadas con la intervención es la disección de la íntima, la perforación de la arteria, todo esto durante el procedimiento, o fístula arteriovenosa que se produzca después, ciertas manifestaciones que son tardías, como la hiperplasia intimal causada por la lesión de la pared cuando se hace embolectomía. Luego, la incidencia de embolización recurrente, que decíamos que es por la causa principal, oscila entre el 6 y el 45%, y esto destaca la necesidad de que estos pacientes sean anticoagulados, ¿sí? Correctamente. Y la retrombosis generalmente se debe a una lesión intimal producida durante la embolectomía o con balón o la eliminación incompleta de tromboembólica, ¿no? Lo que genera lesión del endotelio intimal y esto favorece a la retrombosis. Bien. Dentro de las complicaciones de la reperfusión está el síndrome de reperfusión, que este es un síndrome muy importante que tenemos que tener en cuenta y que causa en muchos casos la mortalidad del paciente. Podemos incluir manifestaciones locales o sistémicas. Locales, el síndrome compartimental, y sistémicas, acidosis, hiperpotasemia, fallo renal, hepático, pulmonar,
que puede terminar en arritmias y en paro cardíaco. El síndrome compartimental, todos creo que sabemos lo que es, se manifiesta con una lesión de reperfusión, alta presión dentro del espacio cerrado, que es la fascia. Eso conduce a una reducción de la perfusión por la sangre capilar debajo de este nivel, que altera la viabilidad de los tejidos. Se manifiesta con dolor, que esto genera, el dolor es por estiramiento pasivo, parese de los músculos del compartimento, hipoestesia por la distribución de los nervios que atraviesan este compartimento. En estos casos, el tratamiento es la fasciotomía de urgencia, ¿sí? Porque esto puede determinar no solo la pérdida del miembro afectado, sino puede generar muerte por falla sistémica. General, el diagnóstico es prácticamente clínico. Se puede hacer un Doppler para ver cómo está afectada la señal arterial y venosa, cómo hay compresión, pero es muy característico al examen clínico. Bien, y la manifestación sistémica del síndrome de reperfusión se da porque el daño tisular inicial de la fase isquémica después se continúa por una reintroducción de sangre oxigenada, o sea, de reperfusión. Ese oxígeno de los radicales libres destruye el lípido de las membranas celulares y eso genera una mayor permeabilidad capilar. Además, se acumulan grandes cantidades de de ácido láctico, que era aquel que se produjo por el metabolismo anaeróbico durante la fase isquémica, y cuando se reperfunde, se ingresa de nuevo el torrente sanguíneo. Esto genera una brusca caída del pH y aumento del potasio sérico, ¿sí? Esto puede favorecer a las arritmias cardíacas e incluso al paro. Y la precipitación también de la mioglobina, que habíamos dicho, dada por la rabdomiólisis, puede generar necrosis tubular aguda y esto genera insuficiencia renal aguda. El tratamiento del síndrome de reperfusión incluye la corrección de la acidosis con bicarbonato, la corrección de la hiperpotasemia con glucosa e insulina, con el hiperpolarizante, ¿sí? Resinas de intercambio iónico. Aumentar la diuresis, estimular la diuresis, muchas veces requiere hemodiálisis, ¿sí? Y en caso de prevenir la necrosis tubular aguda en pacientes que sabemos que ha hecho rabdomiólisis, estimular la diuresis, alcalinizar la orina, y para esto también es útil el manitol, que es un agente osmótico que induce diuresis y también elimina radicales libres.